Aunque Zacatecas se encuentra por debajo de la media nacional, persisten los embarazos de adolescentes. Así lo informó en entrevista Adriana Llamas de la Torre, subsecretaria de la Juventud. Zacatecas nos encontramos por abajo de la media nacional y el trabajo o el esfuerzo se hace continuo todo el año. Nosotros nos enfocamos a lo que es la prevención. La prevención la hacemos a través de diversas actividades. Repartimos material informativo, uno de ellos son las cartillas de la menstruación, que los jóvenes, que las y los jóvenes conozcan cuáles son, se informen y cuáles son las problemáticas y las circunstancias a las que se enfrentan cuando están ante esta situación. Destacó que la educación sexual que desde casa se debe de manifestar en todo momento, uno de los principales factores aliados para con ello prevenir embarazos a temprana edad. Siempre es muy importante la educación, pero también un tema que hay que enfocarse bien es en el que los jóvenes conozcan los derechos sexuales y reproductivos a los que son para ellos y son precisamente para cumplir con sus obligaciones que también vienen sumados a los derechos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.